Y así comienza la emisión de hoy de bloque de arrancada donde continuamos con la entrevista a Jixi Moreno. Preparados, listos, sonó el disparo. Jixi, ahora quisiera que habláramos primero del resultado en general de esta, de esta delegación. Anteriormente a los Juegos Olímpicos habíamos conversado y me decías que ibas con una delegación en la que buscabas eficacia y eficiencia. Así es. Vamos a hablar primero. Vamos a empezar por las medallas. Teníamos dos pronósticos de oro uh -huh. que finalmente no fueron oro. Un bronce para Juan una plata para Juan Miguel, un bronce para Jaime. Que hay que ser realistas. Esas pruebas las ganaron los líderes de la temporada que no eran ellos. Exactamente. Pero bueno. Eh, Vamos a hablar un poco de, de ese del pronóstico, que era oro, que no resultó oro, eh, la medalla de bronce de más otra vez, yo creo que para mí es la gran sorpresa, junto con Roxana y los números de Roxana, pero bueno, vamos a hablar un poco de cómo ustedes ven el resultado, qué creen que, que lograron con esta delegación y, y cómo ve el atletismo también su futuro, ¿no? Bueno... Eh... Creo que, como bien decías, eh, se logró en gran parte eh, un poco el propósito o el objetivo ¿no? que nos habíamos trazado, a pesar de, la, eh, bajo la difícil circunstancia, que nos logró intentar recoger este fruto. Si tenemos en cuenta que tuvimos una efectividad de un 63%. Entonces, yo, eh, como líder en este caso, de un poco de esta parte de la comisión, Siempre he sido una eterna inconforme, es decir, eh, no estoy del todo conforme, ya no. que yo incluso ni cogiendo mis medallas estaba conforme y creo que eso es lo que hace a veces que lleguemos al éxito, ¿no? Pero sí contenta, porque veo que cada esfuerzo que se hizo eh, todo el colectivo que ha estado detrás de esto, así como sus entrenadores y los atletas que son los máximos protagonistas de esta historia, pues bueno, eh, fue un despertar no si sí, tenemos en cuenta como bien tú planteabas qué sucedió después del 16 ¿ya? Después del 16 cuando nos hicieron una entrega de una estrategia que se suponía que este cuatrenio que pasó debía ser excelente, pero eso se programó con un grupo de atletas que posteriormente se fueron. Nos dimos a la tarea de una serie de Acciones que se han hecho, que en varias ocasiones te las hemos explicado para no ser reiterativas, sí. todo lo que se ha estado haciendo. Entonces, poder cerrar un ciclo, ¿no? Con estos jóvenes materializados ya, con estos jóvenes sólidos, con estas medallas y estos resultados que lo hicieron jóvenes que se crearon, que se hicieron sólidos en un cuatrenio, ya, creo que a mí en lo personal, y hablo en nombre de mi equipo, nos da regocijo de que vamos bien. ¿Por qué? Primero se hicieron, se tuvieron resultados en torno a la marca personal de la, es decir, en torno a lo que se estaba planificando en la competencia fundamental, es decir, Surian. Sí. Voy a empezar por los men, sus dos carreras e incluso lloviendo, que antes eran justificaciones cuando llovía, corrió sus dos carreras por debajo de su marca personal. Un atleta. Que también se preparó sola, una atleta que estuvo en un estadio teniendo que hacer sus marcas sola y fue capaz de llegar allí y crecerse. Eso es éxito. No pudo pasar a la final, pero vamos a ver desde cuándo ya podemos soñar. Creo que de ahí mi pernia, donde quiera que esté, debe estar orgullosa de poder escuchar nuevamente de que tengo un futuro, aunque sea a corto plazo, con eh, Surya. Estamos hablando, como hablamos anteriormente, de una Roxana, por favor, sin palabras. Estamos hablando de un relevo, también mejoramos. En la competencia fundamental superamos el resultado del Mundial de Relevo. Es decir, el día 25 a las 5 de la tarde se sigue cumpliendo la profecía. Seguimos estando ahí en el entorno. Después teníamos a un Juan Miguel, como hablamos, y a un Masó que estuvieron en el entorno estamos hablando de una povea de Adamis povea que ese día no logró quizás el bronce que deseaba no logró quizás el bronce que sabemos que tiene para hacerlo pero no lo alcanzó en el entorno de lo que ha hecho el año entero tenemos a una Velasco que no pasó pero hizo las mismas marcas que ha estado haciendo mm. aquí entonces es ahí donde vamos a la efectividad Muchos me preguntaban de Yaris Ley Silva. Cuando viene a ver, eso, el mismo entorno que por H o por X ha estado haciendo el año entero. Y eso, todos sus 4.50, pero ella solo había saltado 460. Eh, Le pusieron un, o sea, un 470, eh, pero además acciones... Ella no había logrado pero, los, ajá, ese 70 en entonces, esta temporada. ¿Cuál es el éxito? Se logró que pasara con el 50 porque todas se pusieron de acuerdo. Mm. ¿Entiendes? Entonces. Por eso es que creemos que fue efectivo. Creo que un Luis Enrique, que muchos eh, quizás no se dieron cuenta a la hora de la competencia, mm. Luis Enrique había llegado con un problema técnico de la carrera de impulso. Pero cuando Luis Enrique hizo ese último salto que no le permitió, resbaló y se lastimó el pie. Es decir, quizás hubiese sido solo finalista, que era lo que se esperaba de él pero nadie tiene culpa de que haya resbalado y simplemente no fue posible. Pero tenemos una Denia, una Denia que está súper triste, una Denia. ¿Quién va a dudar del estirpe de Denia? No creo que ningún cubano le quepa duda del estirpe de Denia. No lo creo, pero es la vida. Pero Denia tuvo algunos dolores, tuvo... es decir, tuvo algunos impedimentos que al final, aunque se recuperó físicamente, quizás no tuvo el tiempo para esa transferencia de todo lo que en forma física e hizo entrenador lograron. Contábamos con una eh, Rosmería Almanza, uh -huh. que tuvo una trayectoria espectacular, uh -huh. de muy buenas competencias, mejorando su marca personal, muy contenta, muy concentrada, muy madura. Pero la vida le jugó una mala pasada. Que le dolió. Que está triste y que quería retirarse y no competir más. ¿Por qué? Entonces, ah, lo que puede haber fallado, bueno, ya eso técnicamente se va a analizar. Todo lo que se analice, como mismo expliqué ahorita con otros aspectos, cada error te permite crear nuevas proyecciones, saber en base a qué vas a trabajar y poderlo lograr. Podríamos estar hablando de Cristian que no tuvo una trayectoria positiva en cuanto a resultados, ya que entre primero cuando estaba en Portugal, primero una lesión, después la COVID, COVID. después otros dolores, sí. después no pudo, es decir, no pudo cumplimentar un entrenamiento sólido, y sin embargo, lo mejor de la temporada lo hizo para estar entre los 12 mejores hombres. Sí. Entonces, yo creo que hubo éxito, yo creo que en cuanto a planificación, me parece que se hizo mucho mejor, que no estamos satisfechos, pero estamos contentos, pero estamos felices con los atletas. ¿Por qué? Porque creo que también se vieron unos atletas más entregados, se vieron unos atletas más disciplinados, se vieron unos atletas con resultados, con vergüenza deportiva. Seguimos estando en presencia de un atletismo que creo que es para el rato. Muestra de esto la continuidad un mundial juvenil para el cual ni siquiera hubo una preparación súper por todo lo que obviamente todos los cubanos sabemos, pero a pesar de obvio, valoro todos los esfuerzos que se hicieron, pero por lo que sea, no se pudo preparar porque en las condiciones que estábamos es lógico. Que todas las prioridades la tuviera que todavía que ponerlo en los Juegos Olímpicos. ¿Qué nos sirvió a nosotros también? Que algunos de los que participaron al estar en la preselección de los Juegos Olímpicos nos permitió también que tuvieran más entrenamiento y eso es parte del resultado. ¿Cómo? Reginfo. Como teníamos aspiraciones de un mundial de relevo de 4%, por, 100, por eso estuvo la mayor parte del tiempo en la preselección y es uno de los mejores atletas que se nos pudo preparar con vista a ese campeonato del mundo, pero tenemos una Cooper, una Cooper que lo hizo bien, porque ¿cuál era el objetivo de esa carrera? Que pasara. Y ah, pasó. y pasó. Ah, que pisó la raya. Bueno, esas son cosas tácticas, son cosas de estrategia, es joven, los nervios, para eso son los mundiales juveniles, para esas son las competencias de ese nivel. ¿Qué es lo que se pudo percibir? Que hay un atleta listo. Que hay un relevo en 800 metros. Que siguen habiendo, que sigue existiendo atletas con vergüenza deportiva. Porque creo que eso es algo, y lo repito quizás demasiado porque creo que eso es algo importante. Disciplina y vergüenza deportiva para el éxito es algo fundamental. Entonces, un Juan Carley, ¿desde cuándo no teníamos a alguien en la bala? Y sin embargo, con un tiempo de preparación bien corto. que tenemos al niño de Martillo? Bueno, con un tiempo también corto. Ah, pero algunos de los que no saben es que el niño que clasificó bastante bien, porque además la clasificación es para clasificar, que debía el resultado haber salido mejor en la final, bueno, los dos días antes, tuvo fiebre, tuvo diarrea, se sintió mal, durmió mal, no estaba bien. Bueno, pero fue finalista. Defendió las cuotas que debía para que sus compañeros, los juveniles que le toquen después, puedan también tener esa posibilidad. Entonces, también es un resultado. Entonces, nueve semanas de preparación y haber hecho eso, habla de que hay calidad, porque por muy, muy buena preparación que usted ha querido hacer en nueve semanas, ahí primó el talento, claro, la inteligencia, la estrategia, el estudio de los entrenadores, porque eso es un binomio que tú no puedes separar, pero acompañado del talento de estos atletas que en nueve semanas fueron capaces de lograr este resultado, pero además el resto de los atletas. Tuvieron mejores preparaciones y pudieron demostrar también que había efectividad, porque creo que si Cupe no le hubiese pasado eso, fuera un 100% de efectividad. Una Giselena que, como decimos, si lo vemos como la medalla, lo vemos bien. Si vamos a hacer un análisis interno, creemos que como resultado también podía haber sido mejor, porque estamos en presencia de una atleta con mucho talento. Entonces, creo eh, que hay futuro. Creo que lo que no haya salido ahora, porque también hay que ver cómo logramos esto en medio de una sí. pandemia, entonces a nosotros nos da eh, esperanza que el verdadero resultado por madurez, porque esperemos que la pandemia nos deje hacer un cuatreno un poco más sólido, el verdadero resultado del atletismo se va a recuperar en el 2024. Creo que ahí es donde todos estos jóvenes que despuntaron hoy van a estar un poco más sólidos y los juveniles que demostraron que vienen con talento, entonces son los que puede que den una sorpresa o puede que demuestren que está garantizado el próximo Cuatreno. Aquí estamos, en bloque de arrancada.